ante las decisiones del INE y ante este proceso que no se detiene rumbo al 6 de junio, ¿qué reflexión le dejas a la gente que está al pendiente y que obviamente concuerda con esa visión de no regresar a lo que pateamos rumbo al basurero de la historia en 2018? Mira, lo del INE es clarísimo. El INE, a ver, nosotros sabemos que en México el fraude electoral es endémico. Había fraude en el Porfiriato. Se hizo una revolución en contra, a favor del sufragio efectivo y terminó todo en un partido que siguió haciendo fraude electoral, ¿no? Y en la era neoliberal llegó al poder el PAN, que supuestamente siempre había luchado contra el fraude electoral, y volvió a hacer fraude electoral. Calderón hizo fraude en el 2006. Y es curioso porque nosotros en México tenemos al que es probablemente el instituto electoral más caro de todo el planeta, ¿no? Y aceptamos pagar el instituto electoral más caro de todo el planeta porque queríamos tener elecciones confiables. Y nos pusimos felices en el 2000 cuando hubo alternancia, cuando llegó otro partido y tal, tal, pero resulta que en las elecciones siguientes, ese instituto electoral no verificó elecciones confiables. Es decir, hubo elecciones y todos nos quedamos con la idea, o perdón, millones de mexicanos nos quedamos con la convicción de que en esa elección había habido fraude y esa visión se ratificó en el 2012. Si en el 2018 hubo alternancias porque de veras el voto fue absolutamente masivo, fue brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el INE? El INE era, al final de cuentas, una institución que solapó, terminó siendo una institución que solapó los fraudes del sistema, ¿no? Es decir, siempre en México hubo un gran menú para el fraude, ¿no? Es decir, entre ellos estaba sacar un candidato de la contienda por la vía legal, ¿no? Con argucias legales, eso le habían hecho a Riva Palacio, eso le hicieron a Manuel González, eso le hizo Porfirio Díaz Amadero, ¿no? La otra es garantizar la inequidad en la campaña, ¿no? La otra es hacer una operación electoral desde el Estado, ¿no? La otra es el control del aparato legal y también los operativos psicológicos y mediáticos. Bueno, hicimos un instituto para parar todas esas formas de fraude. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora el INE? El INE dejó de solapar los fraudes para empezar a operarlos. Mira, si tú revisas la decisión del INE sobre las candidaturas de Morena, la verdad es que no se sostiene. Hay quien dice, no, es que es la ley y la ley hay que respetarla. Sin duda la ley hay que respetarla, no tengo la menor duda de eso. Pero la ley no es una ciencia exacta. La ley se interpreta. Y de hecho, de los seis consejeros del INE, cinco votaron en contra de la resolución que cancele esas candidaturas. Y hay una de las consejeras que dio una información que es verdaderamente escandalosa. Resulta que concretamente en Guerrero, y aquí yo no estoy defendiendo a los candidatos en sí, lo que estoy criticando es el proceso legal que se está dando, que es clarísimo. Es decir, aquí resulta que en Guerrero, solo uno de los seis candidatos presentó su informe de precampaña. Y dime tú entonces por qué están contendiendo todos los demás, ¿no? Uno presenta, es decir, no presentó su informe de precampaña ni el del PRI, ni el del PRD, ni el del PAN, y ellos sí siguen participando. Explícame por qué. Y también es un hecho que el INE ha dejado pasar subsidios a las candidaturas por miles de millones de pesos, ¿no? Y los dejaron pasar sin ningún problema, y ahora cancelan una candidatura por 19 mil pesos y otra por 11 mil pesos. Y la de Raúl Morón es increíble, porque Raúl Morón ni siquiera lo pueden acusar de que no presentó el informe. La acusación en su caso es de que no lo presentó a tiempo, que lo presentó extemporáneo, ¿no? Pero, oye, estás hablando de 11 mil pesos. Estás hablando de 11 mil pesos y con eso están cancelando la candidatura de un gobernador. Perdón, esto es inaceptable, ¿no? Es decir, aquí además hay que tomar nota de un asunto que está clarísimo. Es decir, en el 2006 y en el 2012, el IFE y el INE solaparon los fraudes del PRI y del PAN. En el 2021 lo están operando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la elección no será limpia. Quiere decir que están preparando, es decir, que el INE tiene un sesgo, que el árbitro que tendría que estar
digamos que tendría que ser totalmente imparcial, etcétera, 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 no está siendo imparcial, por lo menos, así, en el peor de los casos, te quiero decir algo, hay un sector importantísimo del país, ¿no?, que está que considera claramente que el árbitro ya tomó partido. Bueno, ¿cómo puede el árbitro seguir arbitrando ese partido, ¿no? Claro. Si el público no le tiene confianza, y hay un problema muy de fondo. Definitivamente, pues te agradezco siempre tu generosidad, Rafael Barajas, querido Fisgón, admirado Fisgón por acompañarnos en Sin Censura. Siempre te digo que cuando pueda en tu agenda caber este análisis para la audiencia de Sin Censura, tómalo en cuenta. Yo te dejo un gran abrazo y estamos al pendiente y mañana pues estamos con el Instituto de Formación Política de Morena con cuarto grado por la noche. Me parece padrísimo, además yo creo que la programación es muy bonita y el nivel es alto, entonces está padrísimo y todos ganamos con esta historia. Te mando un abrazo. Y sin dinero de por medio. Y eso quede clarísimo. Es increíble, ¿no?, que estos señores no entienden que nosotros no actuamos por dinero, sino por convicciones. Exacto. Por eso nos dicen chayoteros sin chayote. Es decir, perdón. Hasta pendejos. Pero bueno, mi querido Fisgón, te mando un abrazote. Más para allá. Cuídate mucho. Es Rafael Barajas, el Fisgón, y para que vea que los espacios de Sin Censura tienen el nivel que usted se merece, le recuerdo que todos los sábados puede ver de 4 a 5 de la tarde al maestro Jesús Lemus.